Padre, es un gozo exaltar tu santo nombre. Señor, hemos cantado acerca de la obra de Cristo en la cruz. Como bien dijo la hermana hoy, Señor, no nos cansamos, Señor, de esta cosa. Son una bendita maravilla. Enséñanos a predicarnos el Evangelio en nuestro corazón todos los días, Señor. Te amamos, te damos gracias. Y al recordar tu santa palabra, nos da fuerzas para vencer en la hora de la tribulación, como bien leo el hermano en esta mañana. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Señor, alabado seas por el principio de nuestra salvación, por la continuidad de nuestra salvación y por la consumación de nuestra salvación. Señor, danos ojos para ver en esta mañana, oídos para oír, danos un corazón para entender tu santa palabra en esta mañana. Permíteme a mí que divida bien la palabra de verdad, que no añada, que no quite nada, que no esté conforme a tu precioso, hermoso corazón, Señor. Edifica a los santos. Y Señor, si hay alguna persona aquí en esta mañana no conversa, no convertida, ya oramos de entrada que tú efectúes hoy regeneración, que tú resucitas de entre los muertos a los pecadores aquí entre nosotros, que sean salvos y que gocen de tu santa palabra y de tu salvación en esta mañana. Oramos todo esto en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el crucificado y resucitado. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Gloria al Señor. Muy bien. Hermanos, estamos en 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Y el título del mensaje es una buena conciencia. 1 de Pedro, capítulo 3. Orad también por nosotros, hermanos. Nuestros cuñados se marchen hoy de casa. Orad para que no nos roben nada sin que nos fijemos en ellos. Orad mucho por esto también, que son gente peligrosa. 1 de Pedro, capítulo 3. Y leeremos del 16 al 17. Si alguien quisiera leer 1 de Pedro 3, 16 y 17. Sí, el que sea. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como los malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Y el 17 también. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, haciendo el bien. Amén. Es un par de comentarios de introducción, ya que hay algunas personas aquí por primera vez. El autor de la carta se llama Pedro, está escribiendo los años 60 del primer siglo y la carta va dirigida a cinco iglesias de Asia Menor, hoy día conocida como Turquía, excelente. Y Pedro ha dividido la carta en cuatro grandes temas hasta ahora. Empieza predicando el Evangelio. Dos, habla de la santificación, dando a entender que el que cree el Evangelio será santificado. Y tres, habla de la primera marca de la santificación. La primera marca es la sumisión, humildad. Hemos visto un montón de áreas diferentes donde Pedro nos llama a ser gente sumisa. Y hace dos semanas entramos en el cuarto punto de la carta, a saber, persecución. Así que llevamos ya dos semanas hablando sobre la persecución. Por lo tanto, pensamos, ¿no?, los hermanos en Corea del Norte y muchos otros países del mundo. Y Pedro está animando a los hermanos a sufrir por causa de la verdad de Dios. Pues bien, Pedro aquí, en esta sección sobre la persecución, nos ha dado varios argumentos para animarnos a la hora de pasar por el horno de la persecución. Por ejemplo, en los versículos 14 y 15, Pedro habla de la bienaventuranza de los creyentes, de su esperanza. Podemos soportar la aflicción porque tenemos esperanza. El segundo argumento, en el versículo 15, Pedro habla del temor a Dios, el cual nos ayudará a salvarnos del miedo a nuestros enemigos. Y volvemos al ejemplo de Karina y las cucarachas. Podemos librar a nuestra hermana de su fobia a las cucarachas, metiendo a la hermana en un cuarto repleto de cucarachas y luego soltamos un león. Y la hermana en aquel momento pierde su fobia a las cucarachas. ¿Cómo podemos nosotros vencer el miedo a los hombres? Viendo al león de Judá, el temor de Dios. Primer argumento, tenemos esperanza. Segundo argumento, temor a Dios. Y el tercer argumento, que vamos a ver hoy, versículo 16, una buena conciencia. Una arma que puede fortalecer a los hermanos en la persecución es una buena conciencia. Y la semana que viene veremos un cuarto argumento, Jesucristo mismo, como nuestro supremo ejemplo de sufrir por causa de la justicia. Así que hoy estamos con este tercer punto. Hemos hablado de esperanza, hemos hablado de temor a Dios. Y ahora Pedro está dando otro argumento para ayudarnos a vencer el miedo y la persecución.
Y este argumento es una buena conciencia. Antes de empezar en esta mañana, recordaros, hermanos, que es una promesa de Dios sufrir por causa de la palabra, por causa de la palabra del Señor. Es una promesa poco abrazada hoy en día. Aquí tenéis tres promesas. 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Promesa del Señor. Promesa número 2, Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Promesa número 3, Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Tres promesas clave de la palabra que garantizan, aseguran persecución. Hoy vamos a dividir el texto en tres C's. C, C, C. La primera C, conciencia. La segunda C, calumniadores. La tercera C, conclusión. Repito. La primera C, conciencia, versículo 16. La segunda C, calumniadores, versículo 16 también. Y finalmente, conclusión, versículo 17. Pues vamos a arrancar en esta mañana con el primer punto de conciencia, leyendo versículo 16, el cual dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Empieza con una cláusula: teniendo buena conciencia. Teniendo buena conciencia. Pedro ya nos ha hablado sobre la conciencia en el capítulo 2, versículo 19, cuando dice: esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Y cuando nos tocó predicar de aquel pasaje, puse el ejemplo de José en la casa de Potifar. ¿Y qué pasó con José? Pues sufrió injustamente. Vino la esposa de Potifar, una mujer que quiso seducir al siervo del Señor. Y ella acusó a José de violación. Quiso violarme. Ella dice textualmente en Génesis 37, versículo 14. Vino él a mí para dormir conmigo. Yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Una falsa acusación. Pero José había actuado delante de Dios con integridad y por lo tanto su conciencia no le condenaba. Así que nosotros, como cristianos, es verdad que la gente puede acusarnos falsamente, pero tenemos que tener paz con nuestra conciencia. Es un arma poderosa a la hora de sufrir por causa del nombre del Señor. Y Pedro nos dice, en el capítulo 2:21, otro versículo que hemos visto: para esto fuisteis llamados, hermanos, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Somos llamados a sufrir por causa de la fe. Cristo entonces es el ejemplo perfecto del sufrimiento injusto. José sufrió injustamente, pero mira lo que sufrió nuestro Salvador por amor a nosotros. Entonces, hermano, si tú quieres hacer las cosas bien delante de Dios, es muy posible que sufras por causa de la justicia. Y tú, al brillar con la luz de Dios, al vivir en santidad, a veces vas a ser rechazado porque las personas que viven en tinieblas te ven a ti como una amenaza. Porque ellos están en tinieblas, ellos viven en pecado, aman sus deleites vergonzosos, ven a alguien brillar con la gloria de Dios y se ponen en modo ultradefensivo. Y se ven obligados a atacarte a ti porque tu santidad y tu luz es una amenaza para ellos. Por lo tanto, las tinieblas van a rechazar la luz, pase lo que pase. Ellos no quieren ver la luz de Dios. No sé si os pasa a vosotros aquí en Almería, pero yo, por ejemplo, cuando me despierto por la mañana y estoy medio dormido y mi esposa enciende la luz del dormitorio, abres los ojos, ¡ah! Y hermana, apaga la luz. O cuando subo a la ventana por la mañana y te entra una luz brillante. Y esto es exactamente lo que está pasando en la esfera espiritual. La gente anda hundida en el egoísmo, en el orgullo, en el pecado. Y al ver la luz de un creyente nacido de nuevo, tiene que pelear y luchar contra la luz de Dios. Por lo tanto, es normal, hermano, que tú sufras si estás haciendo la cosa bien. Entonces, Pedro aquí habla de tener una buena conciencia. Primera pregunta en esta mañana,
¿Qué quiere decir? ¿Qué es una conciencia? ¿Qué significa esto, no? Me siento aquí un poco como ayer en el baby shower, para que los varones sepan, las mujeres ayer nos regalaron a mi agota un montón de cosas para los niños, la niña que va a nacer. No tenía ni idea de lo que eran la mitad de los regalos que nos dieron. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Entonces, conciencia, ¿esto qué es? ¿Qué es conciencia? Pues la conciencia, hermanos, es la facultad que Dios ha dado a los seres humanos que sirve para determinar si nuestra conducta ha sido buena o mala. Digo seres humanos aposta porque los gatitos, los perritos, los conejitos no tienen conciencia. Los seres humanos. Y he dicho seres humanos, no he dicho regenerados. Los seres humanos tenemos conciencia, no solamente los regenerados. Las personas que aquí estáis en esta mañana y no sois de Cristo, no sois salvos, también tenéis conciencia. Yo antes de convertirme a Cristo sabía perfectamente cuando había hecho algo malo o algo bueno. Y Pablo dice lo mismo en Romanos 2:14, hablando de los gentiles que no conocían a Dios. Dice textualmente, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todos vosotros que estáis aquí en esta mañana, todos los seres humanos, tenéis una facultad llamada conciencia. Y por esta razón, cuando tú sales a evangelizar y te topas con un incrédulo y empieza a usarte argumentos típicos que todos hemos oído mil veces, apelan a una ley moral para no rendirse a Cristo. Las típicas frases que dicen, no, es que yo no necesito a Cristo porque soy una buena persona. Es un argumento moral, es un argumento que surge de la conciencia. No, no, yo no tengo que convertirme porque nunca he matado a nadie, nunca he robado nada, nunca he mentido, nunca he mirado a una mujer con codicia. Están siempre apelando a una ley moral que está metido a fondo en su corazón. Algunas veces te dicen, es que yo no soy tan malo como estos que están en la cárcel. Son argumentos de incrédulos, pero estos argumentos existen gracias a la facultad de la conciencia. Y tú y yo, a la hora de evangelizar, Dios nos ha dado una buena amiga llamada conciencia. Y cuando predicamos la palabra de Dios, podemos apelar a la conciencia de los que no son del Señor. La conciencia de un no regenerado, un no cristiano, es como esta ventana que Frank va a poner aquí en la pantalla. Es como una ventana sucia que no permite que entre la luz del Evangelio. Aquí tenéis una ventana bien sucia. Saqué la foto el otro día cuando fuimos al culto de oración en la casa de José Manuel. José, hay que ponerse la pila, hermano, es una vergüenza. Ahora bien, tú tienes la ventana sucia, luego me va a pegar después de la arena, ya veréis. Tenemos la ventana sucia. ¿Y qué pasa? Dios envía su palabra, luz. Luz viene a través de la ventana. ¿Y qué pasa? Tienes dos opciones. Lo que puedes hacer es como el faraón, ir cerrando las cortinas, resistiendo, oponiéndote a la luz. En efecto, esto es lo que hace el pecador. Y tenéis que tener mucho cuidado vosotros que no sois del Señor en esta mañana. Es muy peligroso congregarte en una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios. Porque semana tras semana estás recibiendo luz, luz, luz de parte de Dios. Y esto va a provocar en ti resistencia, oposición violenta en contra de la luz o rendición por completa. Si estás en una iglesia donde no predica la palabra de Dios, donde todo es jiji, jaja, donde no se llaman las cosas por su nombre, donde todo el mundo está en paz con todo el mundo y nadie habla del pecado, puedes permanecer bastante tranquilo. Pero si estás en una iglesia donde se habla del pecado y llamamos al arrepentimiento, tenéis que tener mucho cuidado, pecadores, en esta mañana, porque podéis, como faraón, cerrar la cortina por completo y el arrepentimiento ya no será posible. Pablo dice, esta frase es espantosa, escalofriante. 1 Timoteo 4, versículo 2. Pablo habla de personas que tienen una conciencia cauterizada, la conciencia silenciada
por completo. Ya no hay vuelta atrás. Perdieron toda sensibilidad, han cerrado las cortinas, tienen el corazón endurecido como aquel de Faraón. Y por esta razón en esta mañana os repito un versículo de Hebreos que sale dos veces en la carta. Hoy, si oyeres la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Abrazad al Señor, pedid perdón a Dios, corred a Cristo, sé salvo en esta mañana. Y dile, Señor, he pecado contra ti, contra tu Hijo, contra tu Espíritu Santo. He endurecido mi corazón durante años, durante décadas. Señor, hoy no quiero cerrar más la cortina. Señor, sálvame. Ten misericordia de mí. Y Dios te da una buena noticia en esta mañana. Él se deleita, a Él le encanta salvar a los pecadores. Él se pone gozoso y todo el cielo canta cuando Dios salva a un solo hijo de Adán. Señor, sálvame. Devuélveme una conciencia limpia y buena delante de ti. Pero hermanos, en esta mañana Pedro no está hablando a los no creyentes. La carta va dirigida a cristianos. Y está hablando a los creyentes en persecución sobre la importancia de una conciencia buena. Una buena conciencia es una herramienta poderosa cuando estamos bajo ataque, pasando por el horno de la aflicción. Dice Proverbios 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El justo, no el sucio, no el hipócrita, no el que hace las cosas bien el domingo y luego corrupto el resto de la semana, no. El justo, el que hace las cosas bien delante del Señor, está confiado, porque su conciencia no le condena. Y por esta razón es muy importante, hermanos, tener nuestra conciencia en paz con el Señor. Pablo mismo, un soldado de Jesucristo, vivía con una buena conciencia. Aquí tenéis un par de citas de Pablo sobre la importancia de una buena conciencia. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 24:16. Yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 2 Corintios 1:12. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y entre vosotros. Último, 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Cómo pudo Pablo soportar tanta persecución y tantas aflicciones? Porque tenía su conciencia en paz con el Señor. El justo está confiado como un león. Pero si tú estás viviendo un pecado secreto, no puedes ser confiado. Porque siempre tienes miedo, siempre ves oscuridad, siempre ves tinieblas, siempre tienes miedo a que alguien te descubra y no puedes tener valentía ni denuedo. Pedro, Pablo, José, Cristo soportaban las penalidades como buenos soldados de Cristo, teniendo la conciencia en paz con Dios. Hermanos, sé transparente. Arrepiéntete de todo pecado. No permitas que tu conciencia se ensucie. Arrepiéntete de cualquier pecado, cualquier cosa dudosa en esta mañana. Sin una conciencia limpia, una buena conciencia, no vas a poder soportar las aflicciones. No habrá valentía en tu vida, no habrá denuedo tampoco. Vive delante de Dios con una conciencia en paz. Si queremos estudiar lo que la Biblia enseña sobre la conciencia, tenemos que aferrarnos a los escritos de Pablo. Pablo dice dos grandes verdades sobre la conciencia. La primera verdad es que nosotros debemos tener cuidado con las conciencias de los hermanos más débiles. El ejemplo, esto está sacado de 1 Corintios capítulos 8 y 10. El ejemplo que Pablo pone es una persona... Un cristiano, ¿puede un cristiano comer carne sacrificada a los ídolos?
¿Cuál? Claro, la respuesta es sí, puede. Pero Pablo hace un matiz importante. ¿Alguien sabe cuál es el matiz de Pablo? ¿Puede un cristiano comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Cuál es el matiz? ¿Ah? Exactamente. Entonces yo delante del Señor, yo sé que no hay otro Dios. Así que a mí, si yo sé que este ha sido sacrificado un demonio, lo que sea, a mí me da igual. Porque yo estoy en paz con Dios, sé que hay un solo Dios. Pero, ¿qué pasa? Si tengo un hermano aquí a mi lado, el hermano Juan, y Juan, sin embargo, no tiene las cosas tan claras, y Juan me ve a mí zampando una chuleta sacrificada a otro Dios. ¿Qué debo yo hacer en este caso si Juan me está viendo? No lo hago. ¿Por qué? Por amor a la conciencia del hermano. Entonces nosotros como cristianos maduros, y sabrás que eres un cristiano maduro, cuando empiezas a pensar más en los demás que en ti mismo. Gran principio espiritual. Sí, amén, amén. Yo también diría amén si estuviera escuchando esto. Una carne sacrificada y cualquier otra cosa que pudiese ser, si esto va a violar la conciencia de tu hermano, no lo hagas. En tu casa tienes tu libertad, tú come la chuleta que sea, haz lo que sea, pero delante de tu hermano débil, por amor a él, no lo hagas. Y la segunda enseñanza de Pablo, tocante a la conciencia, sale en el libro de Primera de Timoteo. Cuatro veces en una carta, Pablo entrelaza dos conceptos: fe, conciencia. Conciencia, fe. Fe, conciencia, conciencia, fe. Y en Primera de Timoteo, la palabra fe es sinónimo de creencias, creencias cristianas. Las verdades no negociables de nuestra fe. Por ejemplo, la Trinidad. No dialogamos sobre la Trinidad. Ni la doble naturaleza de Cristo, ni la muerte expiatoria, ni la resurrección literal, ni la salvación por gracia a través de la fe, ni la inspiración de las Escrituras. No dialogamos. No hay diálogo posible en estos temas. Entonces, nuestra fe tiene que estar bien anclada en la palabra de Dios. Pero además de tener una fe de creencias, hay la esfera de conciencia. ¿Cómo vivimos? Nuestra conducta, nuestra obediencia al Señor. Y por esto nuestra iglesia, los miembros, los que somos miembros, tenemos dos documentos fundacionales. Por un lado, tenemos una confesión de fe. Esto es lo que creemos. Pero también tenemos un pacto de miembros, pacto de compromiso. Esto es cómo debemos vivir como un pueblo cristiano. Las dos cosas. No podemos tener solamente una fe cerebral. Esto es lo que dice la doctrina de Trinidad y wow, y usamos palabras largas, expiación, justificación, santificación, glorificación, wow, increíble. También tenemos que vivir, encarnar, obedecer la palabra del Señor. Y Pablo entonces está diciendo a Timoteo, sí, es muy importante tener la fe, las cosas bien claras. Aquí amamos, ¿no?, la teología, es muy importante el estudio doctrinal. No obstante, la conciencia forma parte del discipulado cristiano. El hacer las cosas correctamente, por ejemplo, fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo, no tener la boca grande, velar lo uno por los otros, no dejar de congregarnos como algunos tienen costumbre, enseñar y disciplinar a nuestros niños en el temor de Dios, gozarnos con los que se gozan y orar con los que lloran, vivir en santidad en el mundo, ofrendar económicamente para apoyar la obra del Señor. De la misma forma que hay doctrinas explícitas en la Biblia, hay mandatos explícitos. Y lo que tenemos que hacer es obedecer en los dos campos, fe y conciencia. Así que para aplicar todo esto, hermano, a nuestros corazones en esta mañana, ¿cómo tienes tú tu conciencia? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás andando en santidad delante del Señor? ¿Habrá algún pecado en tu vida? Tal vez privado, que nadie más conoce, que no permite que seas confiado como un león. Hermano, en esta mañana Dios te está hablando de la palabra para llevarte al arrepentimiento, a pedirle perdón al Señor, a levantarte en el nombre de Jesucristo. Y también aplicar estos últimos principios que hemos comentado ahora. En primer lugar, hermano, no hagas nada que ofenda a tu hermano en la fe. Si tú sabes que algo va a ofender a Juan, algo legítimo, no lo hagas. No lo hagas. Tú tienes tu derecho. Tú tienes tu libertad en Cristo, por supuesto. Pero, por amor a Juan, no lo hagas. Y en segundo lugar, recordar lo que acabamos de decir a partir de 1 Timoteo. Fe y conciencia. No es suficiente con tener una doctrina excelente, evangélica, y todo firmado, tranquilo. También hace falta obedecer la palabra. Conducta.
conciencia andando en santidad delante de Dios. Si seguimos estas pautas, podremos disfrutar de una vida cristiana bendecida y gozosa. Y cuando nos toque sufrir por causa del Señor, seremos fuertes, porque la conciencia no nos estará acusando. Pues bien, ahora pasamos al segundo punto, la segunda fe en esta mañana. Calumniadores. Hemos hablado de la conciencia, buena conciencia, para soportar la aflicción. Y ahora en segundo lugar, calumniadores, el punto tal vez más negativo, ¿no?, del mensaje hoy. Versículo 16 dice: teniendo buena conciencia, para que, aquí vamos a ver ahora la persecución, el sufrimiento por la palabra, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aunque tú hagas las cosas bien, aquí Pedro dice que los malvados van a hacer dos cosas. Uno, van a murmurar, y dos, van a calumniar. Murmurar y calumniar. Pensemos de nuevo en el ejemplo de José en Egipto. José, viviendo con rectitud, integridad delante de Dios, no quería acostarse con aquella hija del diablo, y sin embargo fue acusado falsamente. Hizo las cosas bien, y sin embargo fue acusado falsamente. Lo mismo va a pasar con nosotros. Cristo nunca pecó, nunca hizo nada indebido, sin embargo fue acusado falsamente ante Pilato. ¿Os acordáis, no? Están los judíos acusándole falsamente a través de sus líderes, los fariseos y escribas, y Pilato, dice Mateo 27, versículo 12, Cristo, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y Pilato entonces le dice a Cristo: oye, ¿no oyes cuántas cosas están diciendo contra ti? Y Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cristo no se tuvo que poner a la defensiva. Su conciencia no le condenaba. Él dice, ¿no?, en Juan 8, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Su conciencia no le condenaba, y por lo tanto no tenía que ponerse ultra defensivo. José tampoco. Pero cuando tú estás en pecado y tú estás haciendo la cosa mal y estás en oscuridad, tienes que actuar en la carne y sales en defensa de ti mismo. ¿Por qué? Porque sabes que estás haciendo las cosas mal. Pero cuando tu conciencia está en paz delante del Señor, estás tranquilo porque sabes que Dios ha visto todo. Hermano, no pasa nada si te acusan falsamente, si mienten acerca de ti. Con tal de que tu conciencia esté en paz con Dios, puedes estar 100% tranquilo. Y si te acusan falsamente, Dios te va a recompensar grandemente por tu fe en el Señor. Jesús tenía enemigos y era perfecto. Pedro tenía enemigos. Pablo tenía enemigos. José en Egipto tenía enemigos. Los hermanos en Asia Menor tenían enemigos. Y en esta mañana, hermanos, en Almería, nosotros los regenerados, los que queremos vivir conforme al corazón de Dios, vamos a tener enemigos. Si tú eres una persona cristiana en esta mañana y tú no tienes un solo enemigo, yo dudo mucho de que estés brillando con la luz de Jesucristo. Tienes que tener detractores, opositores, enemigos. Y esto se aplica mucho más a los predicadores. Un predicador que cae bien a todo el mundo, que no tiene ningún enemigo, ningún adversario, no está predicando la palabra de Dios. Los predicadores somos llamados no solamente a predicar la palabra, sino a sufrir afrenta por causa de la palabra. Así que bien, versículo 16. Si queréis también, hermanos, podéis pasar, si queréis, no sé si hace ruido, tenéis libertad para pasar ahí al despacho, si queréis. Solo por si queréis hacer uso del despacho, para que sepa. Según el versículo 6, el acusador del pueblo cumple con dos funciones principales. Murmura, calumnia. Murmura, calumnia. Dos actividades, por cierto, que no tienen nada que ver con la conducta cristiana. Un cristiano que murmura, un cristiano que calumnia, está pecando grandemente. Si yo veo que Isabel está en pecado, ¿qué hago yo con Isabel? Exactamente. Yo voy con mi hermana, estoy a solas con ella, y luego hablo con la hermana a solas, para cubrir su desnudez, para que nadie más se entere. Y luego, pues la hermana persiste en pecado. Estamos aquí, es un caso hipotético, no estamos diciendo que eso está pasando, ¿no? Luego, la persona persiste en pecado, no,
uno, dos testigos, luego si no hace caso, lo dices a la iglesia. Estamos en cada paso protegiendo a la persona. ¿Pero qué hace el impío? Murmura y calumnia. Tengamos mucho cuidado con un espíritu de murmuración en la iglesia del Dios vivo. Nosotros estamos puestos para la defensa de nuestros hermanos. Y si vemos que un hermano peca contra nosotros, no vamos proyectando el pecado a los otros miembros de la iglesia. Vamos a solas con esta persona y hablamos de corazón a corazón con la ternura del Señor. Estamos puestos para la defensa de los nuestros. El incrédulo, sin embargo, hace todo lo contrario. Murmura, calumnia y lanza falsas acusaciones. El primer término aquí, murmura, sale en 1 de Pedro 2, versículo 12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, ahí está la palabra, murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bien, los enemigos de la cruz murmuran contra nosotros. Es una, pues eso sí, es una violación del noveno mandamiento, ¿no? No darás falso testimonio. Murmurar es una obra de la carne, no es una obra del Espíritu de Dios. Y los primeros cristianos de Asia Menor fueron acusados de todo. Nerón, en el año 64, acusó a los cristianos de haber, sí, encendido la ciudad de Roma. Tachaban a los primeros cristianos de ateos, porque no adoraban a los dioses greco-romanos. Los tachaban de caníbales, porque comían el cuerpo y bebían la sangre de su fundador. Y los acusaban de adúlteros y fornicarios, ya que celebraban ágapes, fiestas de amor subterráneas, acusados falsamente. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Juan 3:19. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y por lo tanto, hermano, si tú eres un cristiano, tú eres luz. Y por esta razón necesariamente vas a tener enemigos. No vas a caer bien a toda la gente de tu barrio. Es imposible. Y si todo el mundo te ama a ti y te ve a ti como una máquina, algo está mal. No estás hablando claramente en el nombre del Señor. Así que si somos luz, vamos a provocar una reacción, o una reacción de bendición, o una reacción negativa. Y por lo tanto, la gente del mundo siempre emplea pretextos carnales para no congregarse con nosotros. Por ejemplo, mira, tú sales hoy y preguntas a la primera persona que hay por la calle: oye, ¿por qué no vas tú a la iglesia? Yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Claro, eso son pretextos intelectuales. Yo me acuerdo en Irlanda, recién convertido, apunté aquí algunas frases que a mí me dijeron personalmente. Yo no voy a la iglesia porque los jóvenes se emborrachan y están todo el fin de semana en la discoteca. Yo no voy a la iglesia porque fulano está acostándose con su novia. No voy a la iglesia porque las mujeres ahí van enseñando todo. No voy a la iglesia porque una de las chicas se quedó embarazada. No voy a la iglesia porque son unos homófobos fundamentalistas e intransigentes. Podríamos multiplicar la lista hasta lo infinito. Pero las tinieblas siempre tienen que inventar un pretexto para justificar su falta de obediencia al Señor. Las personas que usan estos argumentos se olvidan de que no todas las personas que están en la iglesia son salvas. Mira, nosotros aquí en esta mañana somos 50 personas. No todos vosotros sois del Señor. No todos son salvos. Y también se olvida de una segunda verdad. Las personas cristianas no somos perfectas. ¿Podría, por favor, levantarse la mano algún cristiano perfecto aquí en esta mañana? ¡Amén! ¡Amén! No hay tal cosa como un cristiano 100% glorificado todavía. Ahora bien, aspiramos a la perfección. Pero en esta iglesia no predicamos perfección, sino santificación. Y por lo tanto, las tinieblas usan estos argumentos falsos para justificar su propia dureza de corazón. Los incrédulos murmuran como un acto de autodefensa para justificar su falta de entrega al Señor. Y además de murmurar, dice la palabra de Dios que calumnian, murmuran y calumnian. Este verbo solo sale nombrado una sola vez en el resto de la Biblia, a saber, en Mateo 5:44, donde Jesús dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Calumniar es un sinónimo de maldecir, hablar falsamente. Los hijos de Satanás detestan y aborrecen los hijos de la luz. Es el claro testimonio de los dos testamentos.
Génesis, nada más arrancar, ¿qué pasa con Abel? Caín le mata. ¿Por qué? Porque Caín es un hijo del diablo. Abel, hijo de luz. Y luego sí, vamos al libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 19, la gran ciudad de Babilonia, la gran prostituta, la gran ramera, en ella fue derramada la sangre de los santos y de los profetas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Satanás detesta la luz de Dios. Es bueno que tú seas odiado. Una de mis metas en esta vida es ser el hombre más odiado en el infierno. Yo quiero que el diablo me odie con todo su corazón. Y a diferencia de los incrédulos, nosotros no somos llamados a calumniar, sino a orar por los que hablan mal de nosotros. Y os digo, hermanos, que esto para mí es una de las ordenanzas, uno de los mandatos más difíciles de toda la Biblia. Porque tú te enteras de que alguien está hablando mal de ti. Si tú eres irlandés, te entra en una... Te partirle la cara en dos, ¿no? Esto en la carne. Pero, ¿qué hace un varón de Dios, una mujer del Señor? Ora. Orad por los que os calumnian. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, imposible. Esto es imposible. Francamente, imposible. No obstante, Jesús en la cruz ora diciendo... Yo no entiendo esta frase. Si alguien me puede explicar después, por favor, que lo haga. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que orar por los que hablan mal de nosotros. Lo que nos toca es orar por ellos y Dios se encargará de justificar y de poner todo en su sitio. Si el Señor quiere, llegará el día en el cual nosotros, ahora mismo que estamos sufriendo, pero gracias a Dios viene un día en el cual los que calumnian y murmuran serán avergonzados. Según la promesa del versículo 16, evidentemente van a ser avergonzados cuando vuelva Jesucristo por segunda vez. Pero parece ser, según algunos comentaristas, que Pedro está pensando que esta vergüenza que van a sentir los incrédulos se podía aplicar también a esta vida. No solamente a la vida venidera, sino también a esta vida. Parece ser, por ejemplo, que Pedro está pensando en un caso dado. De que una persona te está machacando por tu fe, te está insultando, te está llamando de todo, y al ver tu vida, tarde o temprano, esta persona dando vueltas, pensando en ti, a lo mejor el Señor puede producir una obra ahí de conversión. A lo mejor, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo muchas veces, grupos se han metido conmigo por mi fe, pero luego a solas, una persona del grupo ha querido hablar conmigo sin que nadie más lo vea, por supuesto. Pero sí, es verdad que pueden estar metiéndose contigo, pero a lo mejor Dios le da, a través de la conciencia, una vergüenza para que la persona se dé cuenta de que tú de verdad estás andando en la luz del Señor. A lo mejor, quién sabe, Nabucodonosor, el día que metió a los tres amigos de Daniel en el horno, él estaba en contra de ellos y un capítulo más tarde se convierte al Señor. ¿Quién sabe si tal vez el testimonio de los tres hebreos tenía algo que ver con la conversión de Nabucodonosor? Otro ejemplo podría ser el caso de Pablo. Pablo fue convertido justo después de qué evento. Exactamente. Esteban siendo apedreado para la gloria de Dios, su rostro brillando como un ángel. Ahora, estoy aquí suponiendo. Pero a lo mejor Dios obró algo en el corazón de Pablo, algo tal vez en el corazón, para que se diesen cuenta de que de verdad había luz en esas vidas. Así que a modo de aplicación, hermano, hermana, a lo mejor no hace falta mucho aplicar esto, porque es muy, muy claro lo que Pedro está diciendo. Piensa en las personas que han hablado mal de ti, piensa en las personas que tal vez ahora mismo están hablando mal de ti, falsamente, acusándote falsamente. Ponte a orar, ponte a clamar por aquella persona. Porque es verdad, te entra, la primera reacción es odio y amargura. Pero si tú estás orando por esa persona, es mucho más difícil odiarle. Es muy difícil odiar a una persona por la cual estás orando regularmente. No guardes rencor en tu corazón. No permitas que las falsas acusaciones, no permitas que la murmuración endurezca tu propio corazón. Ora, ora por las personas que te están haciendo daño. Y ten por seguro lo que dijimos la semana pasada, con el ejemplo de Nicolás, ¿no? Si todas las personas en nuestra vida fuesen como Nicolás Rodríguez, ya estaríamos en el paraíso, ¿verdad? Estaríamos más contentos que patos en el agua, ¿no? Nicolás, le cae bien a todo el mundo, no hay nadie, ¿no? Pero Dios también coloca a personas
problemáticas pesadas en nuestra vida con el fin de pulir nuestro carácter. Así que ora por las personas que te están haciendo daño, aposta. Porque lo hacen con malicia. Aquí es malicia. Ora por ellas y pide que el Señor los bendiga grandemente. Y finalmente, punto número 3, la conclusión, versículo 17. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmura de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahora, conclusión 17. Porque mejor es que padezcáis, mejor es que sufráis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo el mal. Bien. Esta frase podría ser una frase sacada del libro de los Proverbios, ¿no? Es una de esas frases, ¡wow! Un diamante, ¿no? Una joya. Bien, la lógica. La lógica aquí detrás de la frase. Es mejor sufrir por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. Vale, hermano. Si tú coges hoy el coche después del culto, vas a 140 por la carretera, te pilla una cámara de esas, un radar, y luego tienes que pagar la multa. No te hagas pasar por un mártir. ¡Oh, Señor! ¡Qué sufrimiento más injusto! No, no. Tú mereces sufrir porque tú no has sido fiel. Has roto las leyes de España, por lo tanto, hay que cobrar factura. No te hagas pasar por un mártir por tener que pagar por tus propios pecados. No te quejes para nada. No es sufrimiento por causa de la justicia. Si tú tienes la boca grande y nunca haces caso a tu jefe, nunca obedeces a tu jefe, nunca quieres saber nada a tu jefe, hablando mal de la empresa, sembrando chismes, murmuraciones, calumniando, y luego un día tu jefe te llama echándote a la calle, no te quejes. Mereces ser echado a la calle. Es sufrimiento justo. No te quejes cuando tienes que, pues, cobrar factura por tus propios pecados. Pedro no está hablando en todo tipo de sufrimiento. Está pensando en sufrimiento por causa de la justicia. Sufrimiento por causa de Jesucristo. Lo que dice Cristo, Mateo 5:11, por mi causa. Sufrimiento por mi causa. Esta es la clase de sufrimiento que Dios recompensa grandemente. Dios no te va a recompensar grandemente porque tú pagas una multa porque fuiste demasiado rápido por la carretera. Dios no te va a recompensar grandemente cuando te encuentras en el paro porque tienes la boca grande. No. Dios va a recompensarte grandemente cuando tú sufres por causa del Señor, por causa de la justicia, por causa de su nombre. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué es el bien? Pues cumplir con los mandatos del Señor, la ley moral, los 10 mandamientos. Ahí está. Eso es lo que Dios espera, ¿no?, de nosotros como pueblo santificado, andar en los 10 mandamientos. ¿Y qué es el mal? Cualquier cosa que atente contra la voluntad de Dios. Y ahora una cláusula muy interesante. Y a lo mejor no cree que nadie aquí va a decir amén. Versículo 17 dice, mejor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal, si la voluntad de Dios así lo quiere. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Oye, Pedro, ¿qué estás diciendo, tío? ¿Estás diciéndome a mí que es posible que sea la voluntad de Dios que yo sufra por hacer las cosas bien? Amén. Me has entendido perfectamente. Es exactamente lo que quería decirte. Es posible que sea la voluntad de Dios que tú sufras por causa del nombre del Señor. Hermanos, aquí estamos en España, en el occidente. Aquí estamos viviendo quieta y reposadamente. Nos congregamos en una iglesia con sillas muy bonitas, aire acondicionado, un proyector, tenemos de todo. ¿Por qué Dios ha permitido que vivamos de esta forma cuando en Corea del Norte ahora mismo, por lo menos 300.000, ¿no?, como ha dicho el hermano en esta mañana, ellos no pueden congregarse, están perdiendo sus vidas por causa del Señor? ¿Por qué? Pues son los tiempos de Dios. Es la voluntad del Señor. Dios sigue en el trono. Dios es tan Señor en España como en Corea del Norte, Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, Sudán, Somalia. Él es el Señor. Mirad, vuelvo de nuevo al ejemplo de José. José sufre durante 13 años, luego está a la diestra del faraón, sus hermanos se topan con él
Y José dice una de las frases más espectaculares de toda la Biblia. Génesis 45, versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino... José vio la mano del Señor en todo aquel rollo. Con el caso de la mujer, la hija de Jezebel ahí intentando seducirle. Con ser encarcelado. Y ahora José sentado en el trono dice... No fuisteis vosotros, fue Dios. Hermanos, la prueba más magnífica de esta verdad es la crucifixión del Hijo de Dios. ¿Dios quiso que su Hijo fuese crucificado y muerto? ¿Acaso no fue Cristo el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo? Sí, hermano, sí. Dios puede querer que tú sufras por causa de la justicia. Job dice... 1, versículo 12, dijo el Señor a Satanás, he aquí, todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás, Dios permite hasta cierto punto. Satanás no es soberano, no hay dos dioses. Satanás está 100% sometido a la voluntad del Todopoderoso. Oye, Satanás, tú puedes tocar a Job hasta este punto y ya no pases de ahí. Dios está en el trono. Puede ser, hermanos, que nosotros tengamos que sufrir por causa de la voluntad de Dios. Y luego, como acabo de nombrar el ejemplo de Cristo, Isaías 53:10 dice una frase que Paul Washer predica mucho, ¿no? Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Repito. Dios el Padre hablando de Dios el Hijo. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Son aseveraciones bien fuertes y chocantes en esta mañana, hermanos. Pero Satanás no está en el trono. Nerón tampoco. Faraón tampoco. El que está en el trono no es Pilato ni Herodes, sino el Señor Dios Todopoderoso. Él pone las normas y Él no va a permitir que ninguno de los suyos sea tentado, sea probado más allá de lo que puede resistir. Hermano, en tu sufrimiento recuerda que Dios sigue en el trono. Están Dios en Europa como en Asia y África. Dios puede querer que suframos por causa del Señor. Y aquí, hermanos, la mente carnal no pinta nada. La mente carnal no puede entender. ¿Cómo puede Dios querer que sus seguidores sufran por causa de él? El hombre natural, en palabras de Martín Lutero, es un teólogo de gloria. Un teólogo de gloria. ¿Qué cree un teólogo de gloria? Un teólogo de gloria ve a Dios en lo grande, lo espectacular, las luces, los aplausos, las risas, la felicidad, todo lo que sea agradable a los ojos humanos, ahí está Dios, según el teólogo de la gloria. Pero Lutero, sin embargo, nos dice que el Evangelio nos convierte en teólogos de la cruz. ¿Qué quiso decir Lutero con esta distinción? El teólogo de la cruz ve a Dios obrar en el dolor, en el sufrimiento, en las lágrimas, en la sangre del Cristo crucificado, en la desnudez, en la humillación, en el vituperio. Dios se está dando a conocer. Con razón Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los griegos, locura. Mas para nosotros, sus llamados, Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo crucificado. Aquí, el hombre carnal no pinta absolutamente nada. Aplicación, hermanos. ¿Cómo podemos distinguir entre un cristiano verdadero, regenerado, y un pagano vestido de creyente evangélico? La diferencia fundamental entre un regenerado y un cristiano falso es que el cristiano verdadero ve a Dios como el fin de su existencia. Dios es mi fin, mi todo, mi objetivo, mi gloria. El pagano vestido de evangélico
que lleva tal vez años en la iglesia, incluso en membresía de la iglesia, el pagano usa a Dios como un medio para alcanzar su propia felicidad. El pagano utiliza a Dios para su propia realización egocéntrica. Ahí está la diferencia. Hay que tener mucho discernimiento, hermanos, para saber quién de verdad es del Señor y quién no es del Señor. Te pregunto con toda seriedad delante de Dios, ¿es Dios el fin de tu existencia? ¿O estás empleando a Dios como un medio para alcanzar otra cosa que no sea Dios? Los regenerados que estáis aquí en esta mañana, la única cosa que deseáis es Él. Su gloria, su fama, su nombre, que los aplausos vayan en su dirección. Pero los paganos solamente queréis saliros con la vuestra. Ahí está la diferencia. Y hay que tener mucho discernimiento para dividir el espíritu cristiano de un espíritu pagano humanista. Anoche en la cama comenté a mi esposa un ejemplo que me vino poderosamente que no pensaba compartir en esta mañana. Cristo reprende a Pedro. ¡Apártate de mí, Satanás! ¿Qué había dicho Pedro justo antes? Fijaros, qué fuerte. Cristo vio el espíritu pagano en Pedro. El espíritu pagano dice, no vas a sufrir. Con Dios, sonrisas. Con Dios, realización plena. Señor, no vas a sufrir. Señor, yo estoy aquí para defenderte. Religión pagana. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Porque el verdadero Hijo de Dios, si tiene que llorar, va a llorar. Si tiene que sufrir, va a sufrir. Y si tiene que sangrar, va a sangrar. Con tal de que Cristo sea exaltado y glorificado. El verdadero regenerado está dispuesto a derramar su sangre para el avance del reino de Dios. Mas el pagano, vestido de evangélico, está en la iglesia hasta que tenga que sufrir por causa del nombre del Señor. Y cuando le toque sufrir, hasta luego, se va como Demas, que me abandonó habiendo amado este mundo presente. ¿Eres de verdad una persona regenerada, salvada por la gracia de Dios, o eres un paganazo vestido de evangélico? Recuerda, hermano, que el verdadero cristiano, por encima de todas las cosas, vive para la gloria de Dios y se goza de Él para siempre. Por esta razón os puse el ejemplo la semana pasada de Policarpo. ¿Cómo pudo Policarpo derramar su sangre? Porque él vivía para la gloria de Dios. Cristo es mi fin, mi objetivo, mi todo en todo. No usaba a Dios para su propia realización personal. Os recomiendo también en esta mañana, hermanos, un libro excelente que está en castellano de John Fox, F-O-X, y se llama El Libro de los Mártires. Y Fox te habla de Policarpo, de todos los mártires de la primera iglesia, los mártires de la Reforma Protestante. Y vemos aquí hombres y mujeres cuyo fin era Dios mismo. Y les daba igual ser lanzados a los leones, ser quemados vivos, porque ellos vivían para la gloria del nombre del Señor. Como dice Paul Washer, la persecución nunca ha hecho daño a la iglesia, mas la prosperidad sí. Y este es el peligro de ser un cristiano en un país cómodo como España. Cuando tú estás en Corea del Norte, en Afganistán, tú sabes quién es un cristiano. Porque los que no son cristianos, ni en 1000 años se van a congregar. En España, ¿qué pasa? Como no sufrimos, como nadie nos va a cortar la cabeza, se puede dar el caso de que hay personas buscando felicidad y realización personal en el nombre del Dios del Evangelio. Y por esta razón, en nuestros países democráticos y libres, es más difícil saber quién de verdad es del Señor y quién no es del Señor. Te animo en esta mañana a examinar tu conciencia delante de Dios. ¿Es el Señor el fin principal de tu existencia? ¿O estás usando a Dios para salirte con la tuya? El verdadero regenerado busca a Dios por encima de todo. El pagano emplea a Dios para sus propios caprichos y antojos. Que el Señor nos dé a todos, hermanos, en esta mañana valentía y denuedo para abrazar el vituperio de Cristo, derramar lágrimas por si fuese su voluntad, sangrar para que avance la causa del Señor. Sigamos a Cristo hasta el fin con una buena conciencia y orando por aquellos que hablan mal de nosotros. Para acabar todo lo que hemos predicado en esta mañana, hermanos, leamos por última vez el pasaje estudiado. Versículo 16. Teniendo buena conciencia,
Para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Una breve recapitulación y ahora oramos. Uno, conciencia. Estamos diciendo que todos tenemos conciencia, hasta los incrédulos, y rogamos a los pecadores aquí a que no se endureciesen contra la palabra de Dios. La luz está entrando, que no cerréis las cortinas. Y luego dijimos a los cristianos que también no podemos ser valientes en el Señor sin una conciencia en paz con Dios. Si estás tonteando con el pecado, coqueteando con la transgresión, no vas a ser confiado como un león. Y luego explicamos lo que Pablo dice sobre la conciencia. En primer lugar, nunca pecar contra la conciencia de un hermano débil en la fe. Y dos, recordar que la conciencia conlleva andar bien delante de Dios, no solamente tener convicciones teológicas correctas. En segundo lugar, hablamos de calumniadores. Los malvados hijos del diablo hacen dos cosas con los hijos de la luz: murmuran y calumnian. ¿Cómo podemos vencer las calumnias y murmuraciones? Mediante una buena conciencia y orando constantemente por nuestros enemigos. ¿Oremos por la iglesia perseguida? Sí. Oremos también por los perseguidores de la iglesia perseguida. Oremos por los yihadistas, como Saulo de Tarso. Oremos por los que se están levantando en España de la ultraizquierda, queriendo imponer el pecado a nivel institucional. Oremos por ellos, por su conversión. Y número tres, conclusión. Vimos el gran principio espiritual de que puede ser que Dios quiera que nosotros suframos por su causa para que Él sea glorificado. Y citamos los ejemplos de José, Job, el Señor Jesucristo mismo. Que Dios nos haga teólogos de la cruz en esta mañana y no teólogos de gloria. Y os animo en este tiempo de oración, hermanos, como congregación. A lo mejor tú llevas aquí años en la congregación y hoy a lo mejor Dios está empezando a enseñar algo de tu corazón. A lo mejor estás usando a Dios como un medio que tú puedes decirle al Señor en esta mañana: Padre, sé tú mi fin, sé tú mi objetivo, yo vivo para la gloria de tu nombre. Y si es tu voluntad que yo sufra, que llore, que sangre por esto, así sea, Señor. Sea tu nombre y tu evangelio grandemente glorificados a través de mi vida. Oremos al Señor con solemnidad, pues, en esta mañana. Oremos a Dios. Padre, tu palabra es magnífica y clara y directa. Señor, divide los tuétanos. Señor, gracias por penetrar, gracias por hablar. Estamos conscientes de tu presencia aquí en esta mañana. Señor, hemos visto este pasaje de Pedro acerca de la persecución. Es a veces difícil relacionarnos con estos versículos porque estamos aquí muy cómodos y tranquilos aquí en el occidente. Pero Señor, en primer lugar queremos pedirte por una buena conciencia. Señor, pedimos que no haya ningún hermano aquí en esta mañana coqueteando con el pecado, tonteando con la desobediencia. Señor, llévanos en este tiempo de oración a arrepentimiento, a la conversión, a volvernos a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro orgullo, nuestra lujuria, nuestro materialismo, nuestro amor a la comodidad, nuestro, Señor, nuestra boca tan grande, Señor, nuestras críticas incesantes e injustas. Señor, perdónanos en esta mañana. Señor, cuando tú envías luz, rayos de luz por la ventana, Señor, no permitas que cerremos la ventana para luego tener una conciencia cauterizada como Faraón, el cual es ya incapaz de arrepentirse. Señor, te pido que salves a los pecadores entre nosotros, los impíos, Señor. Como tu ministro, no puedo hablar bien a ellos. No puedo darles falsas promesas de paz. Están bajo tu maldición y tu ira. Tú estás en contra de ellos, pero tu evangelio dice que tú salvas a los malvados pecadores. Y te pedimos que hoy, Señor, tú estés llevando a todo lo que no te conocen a tus pies. Que vean a Cristo crucificado y resucitado por el amor a los impíos. Que hoy sean día de salvación. Y ayúdanos a entender que tú puedes quitar los pecados de un niño de 4 años. Y puedes quitar los pecados de un gran pecador de 94 años. Señor, oh Dios, con una mirada de fe al Cristo crucificado. Pueden ser nuevas criaturas en esta mañana, oh Dios. Te pedimos por salvación, por conversión.
Señor, no dejes que ningún incrédulo salga de esta congregación hoy contento, feliz, con una sonrisa en la cara. Si has salido de aquí hoy, Señor, sin estar en paz contigo, te pido que le envíes pesadillas por la noche. Señor, tormenta de alma hasta que no esté en paz contigo, Señor. Oh Dios, rescata a los pecadores, Señor. Aquí no estamos jugando a religiosidad protestante en esta mañana. Son asuntos de vida o de muerte espiritual, oh Dios. Salva tú. Solo tú puedes hacerlo, Dios. Señor, que sus conciencias estén en paz y que nosotros, los regenerados, sigamos, Señor, sometiendo nuestra conciencia a tu palabra. Y no permitas, Dios, que hagamos nada en contra de la conciencia de nuestros hermanos más débiles. Líbranos, Señor, de ser egocéntricos, de pensar siempre en nosotros. Ayúdanos a siempre poner a nuestros hermanos en primer lugar. Señor, en segundo lugar, hemos estudiado lo de murmurar y calumniar. Sí, Padre, es cierto que todos tus hijos de luz van a padecer persecución sí o sí. Señor, si no tenemos enemigos, si no tenemos adversarios, ayúdanos a ver dónde te estamos fallando. No podemos caer bien a todo el mundo. Nos has dicho que fuimos llamados para padecer por causa de la palabra. Oh Dios, Señor, cuando nos enteramos de que la gente está acusándonos falsamente, sembrando chismes y mentiras, Padre, en vez de reaccionar nosotros en la carne, enséñanos a orar por aquellos que nos están haciendo daño, destrozando nuestra reputación. Señor, queremos ser como José en Egipto, como Cristo delante de Pilato, no puestos en modo ultradefensivo, sino tranquilos, habiendo encomendado a ti la causa, porque tú lo ves todo. Señor, vivimos aquí en esta iglesia, coram Deo, delante de ti, en presencia de Dios. Y si nuestra conciencia está en paz contigo, pues Señor, enséñanos pues a no pelear, a no intentar defendernos carnalmente. Señor, tú nos vindicarás, tú nos defenderás. Ayúdanos, Señor, también a no murmurar, a no calumniar a nadie. Como hemos puesto el ejemplo de la hermana Isabel, si viéramos a algún hermano en pecado, a solas, cubriendo su desnudez, reprender a la persona en tu amor, Padre. No permitas que actuemos como unos incrédulos paganos, Señor, en esta mañana. Y en tercer lugar, la conclusión. Señor, hemos visto que sí, en efecto. Yo sé que esto no va con la corriente contemporánea en el movimiento evangélico. La idea de tener que sufrir por ti, morir por ti, ya no se predica de esto, Señor. Pero hemos visto claramente que puede ser tu voluntad que nosotros suframos por tu causa. Dijiste que quisiste quebrantar a tu hijo. Señor, dijiste a través de José que no fueron sus hermanos los que la habían llevado ahí, sino Señor, tú mismo lo habías hecho. Señor, tú permitiste que Satanás destrozase la vida de Job hasta cierto punto. Señor, enséñanos en esta mañana a no ser unos paganos, usando de ti como un medio para alcanzar nuestra propia felicidad o realización propia. Líbranos del espíritu humanista que se manifestó tangiblemente en el apóstol Pedro aquel día. Y tu hijo tuvo discernimiento del espíritu para poder reprender a Pedro ante lo que parecía ser un buen consejo. Oh Dios, Señor, si hubiera alguna persona aquí en la iglesia hoy, y a lo mejor lleva 5, 10, 15 años, y hoy a lo mejor, Señor, estás poniendo el dedo en la llaga, y esta persona está aquí por su propio beneficio y no por amor a ti. Oh Dios, te pido por regeneración en esta mañana. Te pido por conversión verdadera. Te pido por una iglesia realmente llena del Espíritu Santo, dispuesta a abrazar el vituperio de Cristo. Oh Dios, solo tú conoces los corazones. Y pido que tu Espíritu Santo ahora mismo esté soplando en medio de la congregación, llamando a las puertas, Señor, revelando el verdadero estado de alma de cada hermano o hermana en esta mañana. Señor, líbranos de ser unos paganos. No queremos usarte, no queremos utilizarte, no queremos manipularte para nuestros fines, porque el fin principal del hombre y el fin más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Señor, hoy queremos glorificarte por encima de toda la cosa. Y si hemos sido, Señor, egoístas y orgullosos, viniendo aquí para nuestra propia felicidad, oh Dios, perdónanos y permite que andemos en pos del Cristo crucificado, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos
hasta la muerte. Y tenemos tu promesa. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, fortalece tu iglesia hoy a través de la palabra predicada. Sabemos que es un mensaje solemne, un mensaje sobrio. Y pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando. Sigamos orando, Señor, en tu nombre. Amén.